Multiplica tu dinero con las mantequillas del 30G, el mejor sistema para jugar y ganar en las carreras de caballos. Nuestra línea 933.99 con 4 mantequillas en tan solo un minuto. Y recuerda el menú de opciones de la mensajería de texto. La palabra marcas con las brochas, 2 super mantequillas en la palabra fijos. En la última, el pote, pote, pote. En alguna parte del programa, el chisme, chisme, chisme. La palabra disparo para jugar y ganar en la primera. Y el carrera, carrera con la letra M más el número de la competencia. Las mantequillas del 30G y nuestro código 3399, el sistema más completo de información para jugar y ganar en las carreras de caballos. Amigas y amigos, feliz día para todas y todos. Sean cordialmente bienvenidos a una nueva emisión de su programa favorito, En Línea con el 30G La Rinconada, a través de 30G TV, tu canal de información hípica en Internet. En Línea con el 30G, el programa pionero de información hípica en la web, es una presentación de Centro Automotriz 3000, el mejor taller de latonería y pintura del sureste de Caracas. A nombre del plan VIP de las mantequillas del 30G, todavía están a tiempo de afiliarse con nosotros en el plan VIP, ya que pueden hacer una transferencia electrónica o pueden depositar en estos cajeros automáticos de los bancos Banesco y Provincial, que precisamente reciben dinero en efectivo. Las colas en esas maquinitas no son tan largas. Plan VIP de las mantequillas del 30G. A nombre, por supuesto, de nuestra gente de www.labanca.com. La manera más fácil para jugar y para ganar. Ahora también con hipismo internacional. El Combo 900 de Quorum Telecom. El Combo 900 es una ñapa doble que usted recibe con solo llamar, en nuestro caso, a la 093080. Usted va a recibir 2 mensajes, uno inmediatamente después de su llamada y otro en el transcurso de la tarde. Hoy sábado enviamos como segundo mensaje las 2 basecitas para las grandes ligas. Así es que ya lo saben, a llamar a la 093080 para que activen en su celular, el Combo 900 de Quorum Telecom. Por supuesto, nombre de las mantequillas del 30G, el sistema de información más completo para jugar y ganar en las carreras de caballos. Nuestra 093399, la más económica del mercado, es la única línea 900 de hipismo en Venezuela que ofrece 4 mantequillas en tan solo un minuto, llamando desde cualquier cantebeo, desde cualquier operadora celular. La llamada dura un minuto y por ende el costo de la llamada es de 7 bolívares más básico más IVA. Si usted llama desde un celular móvil, es más barato, 5 bolívares más básico más IVA es el costo de su llamada. En la 093080, ya ustedes saben, está la información general, marcas y fijos para toda la jornada. En 4 minutos usted está bien documentado, bien dateado para cada día de carreras en Valencia y La Rinconada. Y además, usted recibe las 2 ñapas del Combo 900. Así es que no es mala idea comunicarse con nosotros a través de la 093080. Nuestra mensajería de texto 3399 con el menú que ya ustedes conocen, la palabra marcas, con las morochas de todas las carreras, exceptuando primera y última. En la primera corre el disparo, en la última el pote, 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 que está crecido. Ayer hubo pote, pote, pote otra vez. 2 super mantequillas en la palabra fijos. En la última carrera, el crecido pote, pote, pote. En alguna parte del programa, el chisme, chisme, chisme. La palabra disparo para jugar y ganar en la primera. El carrera, carrera con la letra M más el número de la competencia. Recuerden que en este carrera, carrera, ustedes van a recibir las marcas de referencia de la prueba. Caballo que no esté allí es mejor no tomarlo en cuenta porque un 80% más de los casos no va a ganar. Si no está allí, en esa marquita de referencia, no va a ganar. Además, el comentario profesional de este servidor, y eso le llega a usted con tiempo suficiente para rematar. Entonces, le sirve para montar su estrategia, armar sus exóticas, buscar alternativas en los remates. Así es que allí tienen esa valiosa información en el carrera a carrera, enviando la letra M más el número de la competencia, M más el número de la competencia, la 3399. La etiqueta Lucho, crecida también la etiqueta Lucho, porque Lucho no pega una. Entonces usted debe enviar esa etiqueta Lucho a la 3399 para enterarse de los callos que le gustan a Lucho, pero que usted no puede jugar ni que le regalen los reales, ni con dinero prestado. Lucho al código 3399. En hipismo internacional y deportes, recuerden que activamos la etiqueta MLB. Ahí están las 2 bases para el béisbol de las grandes ligas. MLB a
al código 3399. Y a mediodía se activa NY, Nueva York NY, en el código 3399 con la información para los dos Big Four, en este caso el hipódromo de Belmont Park NY, al código 3399, nuestra etiqueta internacional en carreras de caballos. Como ven, el sistema más completo, pero sí el más efectivo además para jugar y ganar en las carreras de caballos, es uno solo, las mantequillas del 30G, nuestro código 3399. Recuerden nuestro aviso publicado esta semana en la página 50, página 50 de la revista El Hachazo Hípico. Bueno, hoy es sábado, 22 carreras en el hipódromo La Rinconada, apenas 9 pruebas a partir de la 1 de la tarde. Nuestro trabajo de producción esta semana se verá limitado, ya que lamentablemente sufrimos un percance con el vehículo el día de ayer, viernes. No pudimos trasladarnos al hipódromo La Rinconada porque teníamos que resolver el problema del carro. Y eso nos tomó prácticamente toda la mañana. Entonces, lamentablemente, pues no pudimos ir al hipódromo a hacer nuestras entrevistas ganadoras. Sin embargo, para mañana tenemos una entrevista que ya tenemos grabada con nuestro hermanazo Pablito, Alexis Delgado, quien gentilmente nos atendió vía telefónica. Esa entrevista la van a escuchar ustedes en el programa de mañana, porque Alexis hablará de sus compromisos precisamente del día domingo. Así es que en el programa de mañana sí vamos a tener una entrevista ganadora, así sea por vía telefónica. Para hoy, lamentablemente, nos fue imposible. Habíamos hecho dos contactos bien interesantes, pero no es lo mismo estar allá con la camarita que andar sanqueando a la gente por un teléfono. Es bien difícil, de verdad. Y entonces, bueno, lamentablemente no tenemos pues entrevistas el día de hoy. Lo que sí tenemos para ustedes en nuestro esquema de producción es el video o la repetición del Clásico Internacional Copa de Oro de Venezuela, disputado el pasado domingo, ganado por el potro Comediante, el pupilo de don Julio Ayala Coronil y criado por mi pana el gallego Ramón González. Ramón ha criado este caballo en su aras La Alhambra. Un hijo de un ganador del Belmont Stakes, por cierto, hijo de Jacil. Y precisamente, pues, el Belmont Stakes en 2400 metros y este caballo ganó en 2400 metros. Vamos a ver ese video al finalizar la primera parte de este programa. Bueno, ejemplares retirados para la jornada de hoy son los siguientes. En la primera no va a correr Doña Aura, número 4, el 4 en la primera. De allí pasamos a la tercera, retirado el número 6, Rolín, número 6. Supongo que se llama Rolín. Ojalá que no se llame Rolling, porque si se llama Rolling está mal escrito. En el 5 y 6 tenemos retirado a John Raleigh, número 11, en la tercera válida, el 11 John Raleigh. Y en la sexta válida, que es la novena carrera, no interviene el 6 Capitán Jack, número 6. Esta es la lista de retirados oficiales según el boletín que recibimos el día de ayer. Por supuesto, la recomendación, como siempre, es revisar en su centro hípico de confianza ese listado actualizado. Vamos entonces con el pronóstico de las carreras no válidas. Recuerden que hoy hay 9 competencias. La primera será a la 1 de la tarde, es la prueba del disparo. Una carrera para yeguas mayorcitas de edad de 5 o 6 años. Prueba pareja por el tipo de lote. Pienso honestamente que el lote hace que esta carrera sea complicada. Vamos a indicar a Estefanía Hadassah, número 1. Una yegua que por su penúltima tiene bastante chance. Su carrera de la semana pasada no la acredita mucho, aunque hay que decirlo también, contra Ceiba nadie iba a poder. Paula Emilia, número 3, una yegua que viene de correr contra Victoria Eva, viene de correr contra Baby Samantha, si se quiere yeguas un poquito mejores que estas. Esta la va a conducir Santiago González, con altos hándicaps de 57 kilos y medio. Y Lady Minina, número 6, una yegua que no lo está haciendo mal, se ha defendido en estos lotes. Así es que yo pienso que con estas tres aseguramos la primera, con todo y que es una carrera bastante complicada. Nuestra fórmula con los números 1, 3 y 6, repito, en la primera del programa. La segunda es una carrera de reclamo en distancia de 1.300 metros.
otra carrera pareja. Son caballos que van ya en descenso en su campaña, caballos que posiblemente más pronto que tarde engrosarán las caballerizas de Santa Rita o Valencia. Vamos a indicar aquí a Moro Juancho número uno. Este caballo en su carrera de la semana pasada brincó mal, brincó hacia arriba. El jinete, nuestro pana Pedrito Solano, pues acrobáticamente quedó en el aire y cayó sobre el caballo y recuperó los estribos, pero obviamente una ventaja irrecuperable para este Moro Juancho. El 5 Empire State, eterno dato, que si va de frente, que si no va de frente, que si lo administran, que si lo, no, no lo administra, uno nunca sabe con esta cuadra, uno nunca sabe con estos ejemplares. Y el 7 El Impetuoso, un caballo que, si ustedes recuerdan, muy gratamente por cierto, fue nuestro chisme, chisme, chisme en su carrera anterior, el día 24 de agosto. Ese día respondió El Impetuoso como el chisme de las mantequillas del 30G. Aquí puede ganar, porque si bien es cierto que es un lote un poquito más fuerte que en comparación con el que él viene de enfrentar, se le puede presentar la carrera porque mal que bien el caballo mantiene excelente forma y repito, el lote es un lote que va en descenso. Así es que nos quedamos con estos tres, el 1, el 5 y el 7. 1, 5 y 7 nos defienden en la segunda del programa. Multiplica tu dinero con las mantequillas del 30G, el mejor sistema para jugar y ganar en las carreras de caballos. Nuestra línea 933.99 con 4 mantequillas en tan solo un minuto. Y recuerda el menú de opciones de la mensajería de texto. La palabra marcas con las morochas, 2 super mantequillas en la palabra fijos. En la última, el pote, pote, pote. En alguna parte del programa, el chisme, chisme, chisme. La palabra disparo para jugar y ganar en la primera. Y el carrera, carrera con la letra M más el número de la competencia. Las mantequillas del 30G y nuestro código 3399, el sistema más completo de información para jugar y ganar en las carreras de caballos. Recuerden además nuestras etiquetas adicionales, ¿no? Está la etiqueta Lucho, con los datos de Lucho Salitre, ejemplares que usted no debe jugar, no los juegue, porque no van a ganar. Lucho al código 3399. Hoy tiene 5, son 9 carreras, y tiene 5 caballos que le gustan. A nuestro pana Lucho, uno de los cuales me imagino lo dará abierto en su llamada, que estamos esperando todos con mucha ansiedad, con mucha alegría, estamos esperando la llamada de Lucho Salitre. Y las etiquetas internacionales de las mantequillas del 30G, recuerden, MLB para jugar en las grandes ligas, 2 basecitas, MLB, usted puede jugar esa morocha. O puede combinarla con los equipos de su preferencia. MLB al código 3399. Y NY, que es la etiqueta internacional activada en estos días, mientras esperamos la llegada de la temporada de Santa Anita, que ya está listo para la semana que viene, próximo sábado, de hecho. Próximo viernes, perdón, arranca Santa Anita. Ahorita entonces tenemos NY, Nueva York, NY al código 3399. Usted consigue allí la información para los dos Pick Four del hipódromo de Belmont Park. Vale la pena. NY para jugar en el Simulcast. NY al código ganador, el código 3399 de las mantequillas. Recuerden que nosotros no trabajamos con todos los hipódromos porque ningún ser humano es capaz de pronosticar 7, 8, 9 hipódromos, más los hipódromos de Venezuela, más deportes, eso no lo hace ningún ser humano. Entonces, cuando uno ve esas publicaciones que se envíe para Calder, que se envíe para Delaware, para Filadelfia, para Nueva York, para Tampa Bay, para Texas, para California, para Canadá, para la Conchinchina, ¿quién pronostica? ¿Quién pronostica eso? Nadie pronostica eso, porque nadie en su capacidad humana puede pronosticar de un día para otro 10 hipódromos. Eso es mentira. Por eso nosotros nos concentramos y fíjense ustedes la efectividad, cuántos Pick Four no hemos pegado. Pegamos ese Pick Five en California, cosa tan difícil como un Pick Five, lo pegamos también. ¿Por qué? Bueno, porque nosotros estudiamos bien y analizamos bien nuestras carreras y por eso tenemos mayor y mejor efectividad. Bueno, la fija de las Novalias será Bandolero, el de Alexi. Alexi me dijo, bueno, ¿y cómo pierde? Me dijo, debe ganar. Él está bastante confiado, le da la monta a Iván Pimentel Jr. El caballo, por supuesto, no se le puede tomar en cuenta su carrera más reciente. Enfrenta un lote que no parece gran cosa. Yo pienso que en estos 1200, si todo es normal, este caballo bandolero debería
debería imponerse en esta tercera del programa. Por cierto, bandolero, es el dato del perrito. Aquí está. El perrito sí. Ahí está la cuña de las mantequillas, de un lado. Y del otro lado, esto que ven aquí es la cuña de las mantequillas, página 50 del hachazo. Del otro lado, que es la página 51, está la carrera. Mira, ahí está el dato del perro, mira, bandolero. ¿No serás tú, Chinchán, que pusiste esa pata ahí? Bandolero. Ese es el dato del perrito en la tercera bandolera. Por cierto, el dato del perrito la semana pasada, el domingo, fue perfumada y pagó esa fortuna. La llevo de mi tocayo Ramón García Mosquera, a quien felicito públicamente además por su tremenda información. Cosa que agradecemos no nosotros como productores de este programa, sino ustedes, nuestros visitantes, nuestros seguidores, agradecen esas entrevistas ganadoras. Eso es lo que se llama una entrevista ganadora. Esa que hicimos con Ramón García, donde nos indicaba medieval, nos indicaba perfumada, nosotros le dimos más fuerza con perfumada, y la otra yegua, la debutante, casi gana. O sea que casi se fue de tres tres Ramón en esa entrevista que hicimos la semana pasada aquí en el programa. Cosa que, repito, yo en lo personal agradezco públicamente y sé que ustedes también junto a mí agradecen esa atención de Ramón García. Y no solamente la de Ramón, sino de tantos entrenadores y jinetes amigos que nos brindan su tiempo para hacer las entrevistas ganadoras de este programa. Bueno, se acabaron las no válidas. Vamos entonces a ver el video del clásico Copa de Oro. Este video, por cierto, cortesía de nuestros amigos de videohípico.com. Vamos a ver la carrera, cómo Comediante supera a este par de ejemplares foráneos que coparon la atención, la yegua Roaring Discovery y el caballo King Juancho. Y la juventud, el potro, Comediante en gran carrera de mi pana Marquitos Meneses, se lleva los máximos honores en la Copa de Oro 2012. Vamos a ver esta carrera, luego nuestros mensajes comerciales y al regreso analizamos para ustedes el 5 y 6 Nacional que está acumulado el 5 y 6 Nacional, así que hay bastante dinero, hay que sellar y ese análisis lo vamos a tener nosotros después de los comerciales aquí en línea con el 30G La Rinconada a través de 30G TV, tu canal de información hípica en Internet. Quédense con nosotros. Va a encuadrar la yegua Roaring Discovery. Partida en el clásico internacional Copa de Oro de la temporada del 2012. Viene de inmediato Roaring Discovery por la parte central de la cancha a tomar la delantera. Ataca por dentro el caballo King Juancho, se acomoda en el segundo lugar. Comediante va al tercero, Field de Hit en el cuarto. En el quinto puesto está por dentro el caballo Príncipe Jorge y se queda Squiplay en el último lugar. Tomó la baranda, la yegua, Roaring Discovery con Santiago González y se viene a señalar la ruta. Ataca Field de Hit por la parte exterior, corre en el segundo lugar. En el tercero King Juancho, en el cuarto Comediante, Squiplay quinto y anda Príncipe Jorge en el último lugar. 24 segundos, 3 quintos. Los primeros 400 metros cuando el público les brinda una ovación en momentos que pasan frente a las tribunas. Roaring Discovery, el ídolo del hipismo guayanés, está dominando el clásico internacional Copa de Oro. En el segundo lugar corre por el centro el caballo Field de Hit, en el tercero controlado King Juancho, en el cuarto anda Comediante, en el quinto Squiplay y se quedó Príncipe Jorge en el último lugar. Van a la recta de enfrente en el clásico Copa de Oro de la temporada del 2012. Field de Hit por fuera, Roaring Discovery por la parte interior, domina la yegua. Field de Hit corre al costado en el segundo, King Juancho en el tercero, en el cuarto cerquita corre el caballo Comediante, en el quinto Príncipe Jorge y se quedó Squiplay en el último lugar. En 76-1, los 1200 metros, Roaring Discovery está dominando el clásico Copa de Oro, siempre con Field de Hit al costado en el segundo lugar, en el tercero King Juancho, en el cuarto Comediante. En el quinto lugar anda Príncipe Jorge y Squiplay anda unos 10 cuerpos en el último lugar. Roaring Discovery con Santiago González está dominando. Roaring Discovery adelante en 71-3. Está dominando Roaring Discovery en el segundo lugar. Sigue Field of Hill. Comediante se mueve con Marcos Meneses desde el tercero ante la algarabía del público. Está dominando la yegua Roaring Discovery. Comediante por la parte exterior. Corre mucho cuando entran en la recta final del Copa de Oro de la temporada del 2000.
12, Comediante por fuera, Run Discovery por dentro, cabeza a cabeza, domina Comediante, insisto, la yegua por dentro, Run Discovery, pero Comediante, el pupilo de Julio Ayala, está dominando el clásico Copa de Oro y no puede perder. Les dijo adiós el caballo Comediante por Marco Meneses, el de José Luis de Freitas, dominando el clásico, ganó el ejemplar Comediante. Segundo, Run Discovery, tercero, King Juancho, cuarto, Field the Hit, en el quinto, Squip. Si chocaste el carro y tienes que repararlo, llévalo a Centro Automotriz 3000. Si quieres hacerle un cariñito o ponerlo como de agencia, llévalo a Centro Automotriz 3000. El mejor servicio de latonería y pintura del sureste de Caracas. Banco de medición computarizado que asegura que el compacto del vehículo quede siempre derechito. Y lo más importante, Centro Automotriz 3000 está afiliado a las principales compañías de seguro. Centro Automotriz 3000, carretera Baruta Los Guayabitos, sector Piedra Azul. Después de pasar el semáforo de Piedra Azul, 400 metros más adelante, a mano derecha, frente a la estación de servicio PDB, ahí está nuestra gente amiga, la gente de Centro Automotriz 3000. Multiplica tu dinero con el plan VIP de las mantequillas del 30G. El plan VIP exclusivo para La Rinconada te ofrece 3 superfijos para el sábado, 3 superfijos para el domingo y las morochas del resto de las carreras sin costo adicional. Toda la información llega directo a tu teléfono celular. Suscribirse es muy fácil, mediante depósito o transferencia bancaria en las cuentas que aparecen publicadas en las revistas hípicas o en nuestra página web haciendo clic en el menú de opciones donde dice Plan VIP. Chequea nuestras promociones porque siempre hay algo bueno para todos ustedes. Plan VIP, información precisa, información efectiva, solo para La Rinconada y directo a tu teléfono celular. La manera más fácil para jugar y ganar es www.labanca.com, banca con K. Es como tener la taquilla en tu computadora. Y si la computadora es portátil, la taquilla va contigo donde quiera que te encuentres. Desde cualquier lugar del mundo, con solo tener acceso a internet y tu cuenta en www.labanca.com, puedes jugar, puedes ganar y puedes cobrar con la seriedad y responsabilidad de www.labanca.com. ¿Qué esperas? Abre tu cuenta, regístrate y ponte a ganar en www.labanca.com. Recuerda, banca con K, ahora también con hipismo internacional. La forma más fácil para jugar y para ganar. Multiplica tu dinero con las mantequillas del 30G, el mejor sistema para jugar y ganar en las carreras de caballos. Nuestra línea 933.99 con 4 mantequillas en tan solo un minuto. Y recuerda el menú de opciones de la mensajería de texto. La palabra marcas con las morochas, 2 super mantequillas en la palabra fijos. En la última, el pote, pote, pote. En alguna otra parte del programa, el chisme, chisme, chisme. La palabra disparo para jugar y ganar en la primera. Y el carrera, carrera con la letra M más el número de la competencia. Las mantequillas del 30G y nuestro código 3399, el sistema más completo de información para jugar y ganar en las carreras de caballos. Bienvenidos a la segunda parte de nuestro programa en línea con el 30G, La Rinconada, a través de 30G TV, tu canal de información hípica en internet. Los sospechosos de costumbre, me imagino, estarán preocupados porque dirán, bueno, y Ramón Brito no va a hacer programa en vivo esta noche. Claro. Programa en vivo esta noche a las 8 en vivo con el 30G. Recuerden que es el programa interactivo de la web en hipismo venezolano en vivo con el 30G a través de esta página a las 8 de la noche. Ahí hay un chat donde ustedes participan. Nosotros intercambiamos opiniones, ¿verdad? Y todo en un ambiente de camaradería, sobre todo de mucho respeto, además, nuestro chat y nuestra tertulia de todos los sábados en la noche. En vivo con el 30G a partir de las 8 aquí en ramonbrito.com. Bueno, les decía que el pote está crecido, chico. El pote de la 3399 el día domingo fue Netpoint, que fue fijo el plan VIP, por cierto. Pagó completo. Así que, bueno, la gente se fue con platica para la casa. Y esta semana hemos estado invictos en el pote. El día miércoles, el pote fue Indy Charge, que ganó la sexta válida del hipódromo de Santa Rita. El día jueves, el pote, pote, pote lo defendió Lucky Angie, que ganó la sexta válida
por cierto, pagando buen dividendo, incluso con la exacta perfecta con Smoky Sofía, que llegó segunda. Y anoche en Valencia, una jornada que fue dura, difícil para el acierto, pero cerramos con broche de oro. Nuevamente el pote, pote, pote se impuso, y clase de pote, 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 Gladiador Blue, 5.650 ganador, fue el pote, pote, pote de las mantequillas del 30G, conducido por mi hermanazo Marquitos Meneses, ganador del clásico internacional Copa de Oro. Así que bueno, anda, está alzado Marquitos Meneses. Así que bueno, ya lo saben, ¿no? El pote está crecido, la 33.99, vamos a buscar otro pote más el día de hoy. Bueno, 5 y 6 nacional, por cierto, también quería comentarles, aunque esto lo voy a repetir en el programa en vivo, pero para los que no ven el programa en vivo, pues sepan que el estado de salud de Roger Rengifo sigue siendo el mismo, o sea, ha evolucionado algo, respira por sí solo, que ya es importante, pero se mantiene estable, dentro de su cuadro crítico se mantiene estable, hay esperanzas pues de que logre superar todos estos problemas que ha padecido. Y bueno, la recomendación puede seguir teniendo a Rogers en nuestros pensamientos y oraciones de vez en cuando para darle fuerza, porque se ha recuperado mucho, mucho el excelente jinete venezolano Rogers Rengifo. Bueno, primera válida para el 5 y 6. Vamos a indicar la línea de una vez. Bella Angélica, número 8. Esta yegua en su carrera anterior nos gustaba mucho contra Chapira. Al final, Chapira gana por dos razones. Primero, la estrategia de Santiago González fue la estrategia indicada para ganar la carrera. Y segundo, la yegua Chapira, pues, se vio bastante superior al resto de sus rivales. A su vez, Bella Angélica, que llegó segunda en esa carrera, se vio muy superior al resto de ese lote. Ahí llegó tercera Bárbara Queen, pero Bárbara Queen llegó tercera a varios cuerpos de Bella Angélica. Nuevamente Kleiner Palma, que le proporciona un buen descargo, buen puesto de partida, bien trabajada, muy bueno el ajuste del día miércoles. Así que yo pienso que todo va a ser partida, está adelante, las demás que la sigan, y si es que pueden, que la alcancen, pero yo creo que no la van a alcanzar. Bella Angélica número 8 será nuestra línea para el 5 y 6. Pasamos a la segunda válida, carrera para yeguas perdedoras, 1300 metros, un lotecito bastante difícil. Top Dream número 1, la repite Pedro Solano, una yegua que mejoró en su carrera anterior. El tipo de lote, pues, indiscutiblemente le otorga chance. Explosive Woman número 7, una yegua que se ve grande y eso asusta, porque tampoco es que ella es ninguna campeona ni nada por el estilo, el lote es muy malo. Y cuando estos animales se pierden, pues, bueno, a veces se pierden porque son animales de poca calidad, pues. Riti número 8, la de Juan Carlos Ávila, una yegua rápida, una yegua que va a tratar de unir partida y llegada. Sin embargo, bueno, ustedes saben que ella es medio loca y si el jockey la controla y no se abre, está decidiendo. Pero ahí está el detalle, como decía Cantinflas. 1, 7 y 8, nuestra información en esta segunda válida para el 5 y 6. Luego viene la tercera válida, una carrera para los jinetes aprendices, o los aspirantes a jinetes. Carrera para caballos ganadores de una, competencia, les confieso, también pareja. Vamos a indicar a Deportivo, un caballo que viene de ganar, por supuesto es indescartable. El famoso El Letrado número 4 lleva la monta de este muchacho Misael Rodríguez, del cual dicen que es el mejor de todos. Todavía no ha podido ganar, pero tampoco es que le han dado montas de mucho chance, ¿no? The Perfect Angel número 6 viene de dos buenas actuaciones, la última de ellas contra Energético, que la verdad es que me asombra cómo Energético, corriendo todas las semanas, gana carrera. Pero bueno, eso Juan Carlos Pérez Barrio sabe lo que pone definitivamente. Así es que nos quedamos con el 2, el 4 y el 6. 2, 4 y 6, nuestra información en esta tercera válida. Multiplica tu dinero con las mantequillas del 30G, el mejor sistema para jugar y ganar en las carreras de caballos.
Nuestra línea 933.99 con 4 mantequillas en tan solo un minuto. Y recuerda el menú de opciones de la mensajería de texto. La palabra marcas con las morochas, 2 supermantequillas en la palabra fijos. En la última, el pote, pote, pote. En alguna parte del programa, el chisme, chisme, chisme. La palabra disparo para jugar y ganar en la primera. Y el carrera, carrera con la letra M más el número de la competencia. Las mantequillas del 30G y nuestro código 3399, el sistema más completo de información para jugar y ganar en las carreras de caballos. No olviden que también tenemos la etiqueta Lucho, donde están los datos de Lucho Salitre. Por cierto, no ha llamado Lucho. Me imagino que me va a llamar dentro de poco. La etiqueta Lucho en el código 3399. Los que le gusta a Lucho y que usted, por supuesto, no puede jugar. No lo puede jugar. Y en la información internacional de la 3399, recuerden MLB con las dos bases para el béisbol de las grandes ligas, MLB al código 3399, y la etiqueta NY, Nueva York, NY. Esta se activa a las 12 del mediodía. Ahí está la información para los dos Pick 4 del hipódromo de Belmont Park. Ya lo saben, NY al código ganador, el código 3399. De las mantequillas del 30G. En hipismo internacional y en deportes también multiplicamos su dinero. Bueno, llegamos así a la cuarta válida para el 5 y 6, una carrera para caballos debutantes o no ganadores, 1200 metros. Luce Saprisa, número 4, un caballo que reaparece, él tiene casi 4 meses sin correr, pero ha trabajado bien, se ha visto bastante bien en cancha y le confían la monta al campeón, Misael Jaramillo. El jefe, número 5, un caballo que le busca un descargo. Este descargo, por supuesto, es importante porque además se lo proporciona este muchacho Mancilla, Jonathan Mancilla, que fue el jinete de Perfumada. Este muchacho se vio bastante bien. Hay que hacer un comentario aparte de este muchacho. Yo le decía entre semana a mi pana Jorge Piñoloni Palacio, le decía, mira, este muchacho se vio bastante bien porque supo resolver esta carrera con una yegua muy difícil de correr. Y sin embargo, Perfumada, bueno, guapió y ganó. Este muchacho, repito, se vio muy, muy bien sobre la pupila del Albajos de mi pana Ramón García. Así es que el jefe con chance. Y Saraí de la Cuadra Amarilla, un caballo que también regresa. Este caballo tiene igual 4 meses sin correr, ha trabajado bien, parte por fuera. Y pudiera intentar una sprintada, ya que el caballo ha ido al aparato y lo ha hecho bastante bien. Nuestra fórmula en la cuarta válida con los números 4, 5 y 7. 4, 5 y 7 en la cuarta válida. La quinta válida es una carrera interesante para yeguas ganadoras de 3 o 4. Esta Aguamansa número 2 me llamó mucho la atención porque reapareció después de 9 meses sin correr y ganó muy bien. Va a la segunda de la reaparecida, eso hay que reconocerlo, pero esa segunda de la reaparecida tiene un intermedio allí de 21 días que no es malo. Jaramillo repite la monta, lo cual es un buen síntoma además. Tropicana Fin número 7, la pupila de los regalados, una yegua que ha corrido con mejores, bueno, de hecho, de la Sierra, Perfumada, Augusta, son palabras mayores, esta yegua aquí luce como oportunidad y le busca el descargo con mi pana Kleiner Palma. Otra que lleva descargo con Mancilla es Queen Margarita, número 8, la pupila de Parilli, que tiene velocidad, parte por fuera, y sin duda alguna es un peligro en esta carrera, que yo particularmente veo muy complicada y muy pareja entre ellas tres. Aguamansa el 2, Tropicana Fil el 7 y Queen Margarita, número 8. 2, 7 y 8 en la quinta válida. Llegó Lucho Salitre, señor. Ay, Dios mío. Ojalá que Lucho no dé un caballo de esos que yo di. Claro, generalmente no los da, ¿no? Pero se han visto casos. Aló, aló. ¿Qué pa, Lucho? ¿Cómo está la cosa? ¿Todo bien? Sí, aquí analizando las carreras. A las 9 de la mañana, sí, a las 9 de la mañana está activada la etiqueta Lucho, además de todas las etiquetas de la 3399 se activan a las 9 de la mañana. Solo sabes tú más que yo. Está bien. Preocupado porque como vas a dar tu información, entonces yo me preocupo porque digo, no vaya a ser que Lucho se antoje de un caballo que yo di.
No, ese creo que no lo di. ¿Dónde corre ese? En la segunda. Ah, mira, aquí está Gascón, chico. Gascón el 9. No me gusta. No, yo di 3, yo di Moro Juancho, di Empire State, di El Impetuoso. A mí Gascón no me gusta, ¿no? Es el tipo de caballo que tú eliminas, Lucho, que yo a veces te he dicho, como te dije, creo que la semana pasada, creo que te dije, bueno, no te voy a decir que no tiene chance, tal. Gascón tiene sus chancecitos, pero yo di 3 y no lo di, o sea que no tengo más nada que decirte que no sé qué jugaste, pues. Exactamente, jugaste tú Gascón, no me voy a mofar de Gascón, no voy a decir que nada de Gascón, sino simplemente que jugaste, pues, porque a mí particularmente no me gusta, porque como te estoy diciendo ahorita, di 3 y no lo di. Entonces no jugaste, pues, es lo único que te puedo decir. Jugaste porque yo di 3 en esa carrera y no di a Gascón. ¿Está bien? Sí, acuérdate de mandarme el testigo con los otros eliminados. Perdón, con tus datos. Bueno, para mí son eliminados, Lucho, ¿qué pasa? Me mandas tu informacioncita, ¿verdad? Yo la reproduzco y la pongo allí para que a las 9 de la mañana la gente tenga allí esa etiqueta, Lucho. Correctamente. Bueno, me llamas mañana, Lucho. Estamos hablando mucho para el tiempo que nos conocemos. Dale, pues. Chao, pues. Ay, Dios mío, Lucho. Lucho le gusta a Gascón. Bueno, a mí no me gusta a Gascón, pues. A mí particularmente no me gusta. Di 3 allí y la verdad es que ni me acordaba de Gascón. Viene a correr contra el superior Huracán José. Pero el dato de Lucho. Bueno, se está válida para el 5 y 6, señores. La del pote, 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 el pote, pote, pote está crecido, como vieron ustedes. Esta semana nos fuimos invictos en la provincia, es decir, hubo pote el miércoles en Santa Rita, hubo pote el jueves y el viernes en Valencia. Nos fuimos invictos y el domingo cerramos la jornada con ese fijo VIP de Net Point, que fue además el pote, 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 pagó sobre 4.000 bolívares, lo cual en estos tiempos de ¿cómo se llama? De la máquina azul, es muy bueno un dividendo de 4 bolívares. Así que bueno, vamos a enviar pote a la 3399. Yo les sugiero que estudien mucho la posibilidad de esa morocha de cierre, porque obviamente la carrera no es sencilla. Perdedores de 4 años o debutantes o no ganadores de 4 años en 1300 metros no es una carrera fácil. Yo creo que la morocha pudiera rendir. Vamos a indicar a Pac-Man número 9. Pac-Man reaparece, él tiene año y 3 meses sin correr. Un año y 3 meses sin correr. Pero nos llama mucho la atención que ya Carlos Rodríguez le ha dedicado mucho tiempo a este caballo, lo ha trabajado bastante y eso es un buen indicio. Y de hecho, él tiene un par de trabajitos allí, si se quiere interesante. Es un lance, Pac-Man. Boomer el 12, el del doctor Chapatín. Así le dicen cariñosamente a don Ali García. Con Kleiner Palma por fuera, con descargo, peligroso este caballo. Y el debutante Frank Poker, número 14, sin duda alguna el caballo más corrido, el dato más corrido, no el caballo más corrido, sino el dato más corrido, es un debutante, pero por algo le confiaron esta monta de Misael Jaramillo, es interesante. Sin embargo, debutar en 1300 metros, ustedes saben que no es ninguna papita. 9, 12 y 14. 9, 12 y 14 en la última del programa. Recuerden que uno de ellos tres defiende el pote de la 3399. Cuidado con esa morochita de cierre, porque esa morochita de cierre pienso yo que puede rendir. ¿Y dónde consigue usted esa morochita de cierre? Usted lo sabe. Pote, 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 pote. Al código ganador, el código 3399 de las mantequillas del 30G. Bien, amigas y amigos, hasta aquí el espacio por el día de hoy. Espero que les sea de mucha utilidad. Esta noche a las 8, Dios mediante, estaremos en vivo con todos ustedes. Y mañana, pues, más programas, más pronósticos, más comentarios. Mañana tenemos una entrevista ganadora vía telefónica, pero por lo menos pudimos lograr esa entrevista ganadora con nuestro hermanazo Alexis Delgado, quien lleva compromisos bastante importantes para esa jornada de mañana. Así es que estén pendientes porque vamos a tener nuestra entrevista ganador. Repito, por causa de fuerza mayor hoy no pudimos asistir al hipódromo a hacer nuestro trabajo de campo. Como siempre les digo, los quiero mucho, los quiero de gratis, les envío un fuerte abrazo a todos. Cuídense mucho, que tengan todo el éxito del mundo en sus jugadas
Y ya saben, los espero esta noche a las 8 en vivo, con el 30G esta noche a las 8 en vivo, sospechoso de costumbre. Y mañana sí, en línea con el 30G La Rinconada a través de 30G TV, tu canal de información hípica en Internet. Feliz día para todos.